Bien, y tal y como lo dimos a conocer en nuestros titulares, hoy tenemos la gratísima presencia del señor Fabián Vargas Picado, presidente de lo que es Zeus en el cantón de Pérez Zeledón. Con él vamos a abarcar temas importantes en torno a la labor que realiza esta importante empresa en esta zona. Bienvenido, Fabián, gusto de saludarle. Muy buenas. Y buenas tardes, gracias por permitirnos estar acá nuevamente y un saludo a su estimable de la audiencia. Comentábamos fuera de cámaras lo que es la proyección, ya diríamos, para ya prácticamente en el epílogo de este año 2015 y aproximándonos al 2016 de lo que es ACE Zeus. Sí, señor. Bueno, este proceso realmente está culminando, empezó en diciembre del año pasado, haciendo un poco de los planes para este año. Y parte de las primeras metas era lograr abrir mercado fuera de Pérez Zeledón. En cuanto a los servicios que vende Zeus, es que tradicionalmente acá nos asocian mucho con perezeledon.net, que es el portal, digamos, que dio inicio a todo esto, ¿verdad? ¿Se fue el arranque? Sí, fue perezeledon.net y después por la misma necesidad de otras empresas de tener su sitio web, creamos Zeus, que significa Zona de Estrategia Web del Sur. Entonces, tradicionalmente, pues, trabajábamos en paralelo, se podría decir, y poco a poco empezaron a llegar clientes de primero del cantón, después del sur y poco a poco de la capital, y empezamos a enfocarnos un poco más en el trabajo, digamos, de los servicios que brinda Zeus, que son especialmente posicionamiento en buscadores, que si usted tiene un sitio web y vende zapatos, entonces cuando alguien busque zapatos en Pérez Zeledón, que usted aparezca en la primera página, eso no sucede automáticamente, uno tiene que hacerlo. Eso que están viendo ahí es el sitio web actual que teníamos, ese es el sitio nuevo que cambió hasta eso, el sitio web, cambió el dominio, cambió el nombre .com, digamos, que tenemos ahorita, cambió la imagen con un nuevo logo. Entonces, parte de todo este proceso era expandirnos, y un mercado que quisimos explorar primero fue Estados Unidos por la gran cantidad de empresas que hay allá. Lo que empezamos a hacer inicialmente era tener reuniones con, pues obviamente, con personas de habla inglesa, pues estamos en Estados Unidos, pero les salió allá, la sorpresa es que hay un mercado enorme latino es dispuesto a recibir servicios de este tipo, y entonces fue una primera sorpresa encontrarnos un mercado muy grande de mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, ticos, por supuesto, que están allá, que tienen su empresa, pero que o bien no tienen sitio web, o bien lo tienen, pero no lo tenían bien gestionado, y algunos no dominaban del todo bien el inglés, entonces no querían trabajar con una empresa de Estados Unidos, y los costos allá son diferentes. Entonces encontramos muy buena acogida en cuanto a eso, y abrimos en el mes de abril, el primero de abril, por cierto, miércoles santo, recuerdo, en Estados Unidos, en Atlanta. La oficina estaba basada en Lawrenceville, en el condado de Gwinnett. Entonces ahí estamos, establecimos un nombre comercial, allá nos llamamos Zeus Web Services LLC, y es, digamos, nuestra filial en Estados Unidos. Los equipos realmente son pequeños, los equipos de trabajo allá, porque todo lo que sucede se atiende acá. Esa es la idea, más bien, seguir generando más trabajo para la zona, para el cantón, y la empresa y la oficina acá que siga desarrollándose. ¿Cuál ha sido la apertura? ¿Cuál ha sido la respuesta de este mercado? Muy interesante. Bueno, en el primer viaje tuvimos una serie de reuniones, de ahí entraron tres clientes en el primer viaje, que más bien fue muy grato, porque era básicamente el objetivo era establecer operaciones, no necesariamente traer clientes. Hace poco hicimos un segundo viaje en noviembre, si mal no recuerdo, o sea, mediados de noviembre. Cerramos con algunos clientes que habíamos conversado en el primer viaje, que todavía no se habían decidido, y empezamos a trabajar con dos más. Entonces, de momento, la respuesta ha sido, digamos, aceptable versus lo que pretendíamos lograr. Ahora, mucho del cliente nuevo que pensamos captar, vamos a lograrlo a través de campañas dirigidas en buscadores y en redes sociales, específicamente orientadas a lograr clientes de la forma en que nosotros trabajamos, que es en la vía digital, ¿verdad? Con selección de palabras clave, que de hecho ahorita si alguien pone diseño de sitio web en Atlanta, aparecemos ya nosotros en la primera página. Diseño de sitio web en Georgia, salimos nosotros en la primera página en español de momento, porque vamos al mercado latino, pero ya estamos traduciendo también el sitio web al inglés para poder captar ambos tipos de mercados en lo que es Estados Unidos, ¿verdad?
Bueno, hablando de expansión, también nos comentabas en días anteriores de que también están ubicados en Escazú. Sí, señor, eso es otro tema, porque pues siempre hemos estado acá en el cantón y muy orgullosamente generaleños, pero sí había un porcentaje de empresas que decían, híjole, es que están en Pérez, ¿verdad? Y como que nos veían allá. Imagino que cualquiera que me escuche, que le ha pasado eso, se identifica plenamente, o sea, eso, conmigo, porque eso es crecimiento. Es como el pan nuestro cuando estamos de este lado del cerro, como dicen, se siente muy, muy largo, pero me ha pasado cosas curiosas. Por ejemplo, un señor que no me conocía me llamó, me encontró en internet y me dice, vea, mi proveedor actual está en Argentina, ustedes más bien están demasiado cerca, estoy todo contento, ¿verdad? O sea, de ese tipo de cosas pasan. Entonces había gente que llamaba a preguntar si estábamos en San José, y ahí les debíamos decir que no, porque no teníamos presencia allá. Entonces, en función de eso y también haciendo el análisis el año pasado, dijimos, bueno, con presencia en San José podemos captar más clientes en ese mercado. Entonces abrimos en Escazú, un lugar que se llama Plaza Roble, que está ahí por Multiplaza en Escazú, un lugar bastante comercial, muy bonito. De hecho, estuve hace poco y casi no me vuelvo, le decía a mi esposa. Se queda allá. Muy bonito para trabajar, para desarrollarse. Las oportunidades comerciales que hay también son bastante grandes. Entonces, me está tocando, como los tiempos de estudio, ¿verdad?, viajar más seguido a San José y quedarme más días. Antes iba un día y el mismo día de la noche me devolvía para acá. Ahora son giras de 4 días, de 3 días, de una semana, y normalmente la idea es hacerlo una vez al mes mínimo, y conforme el mercado lo requiera, pues ir quedándonos más tiempo por allá, igual captando clientes que los vamos a atender y a desarrollar en el equipo técnico profesional que tenemos acá en Pérez Celedón. Sí, sigue siendo la sede en Pérez Celedón. Es nuestra sede oficial. Sí, de hecho no pretendemos cambiar eso prácticamente nunca, le podría decir hoy, pero el tiempo pueda que tenga después otra cosa, pero por lo menos a hoy nuestra intención es, si seguimos abriendo sedes y operando en otras partes, que nuestra oficina principal siempre esté en Pérez Celedón. Bueno, las proyecciones, además de esto que nos has comentado, las proyecciones para el 2016. Realmente el interés y el foco nuestro es seguir vendiendo los servicios digitales de Zeus. Hubo un cambio grande que fue dejar, digamos, un poco el cambio de enfoque en perezceledón.net. Nosotros cubríamos muchos eventos, solo fines de semana, andábamos en actividades, eso no se volvió a hacer. Se cambió el enfoque de perezceledón.net hacia un directorio comercial gratuito y abierto para todas las empresas. Entonces, si alguien tiene un negocio y quiere anunciarlo en internet, perezceledón.net ahora es un portal abierto para que cualquier empresa se anuncie, porque nuestro foco está totalmente orientado al crecimiento nacional e internacional de Zeus. Hace poquito inclusive tuve la oportunidad de estar en un evento en México, llegando de Atlanta, por cierto, casi que me bajé de uno y me subí en el otro avión la primera vez a México, a un encuentro de empresas de servicios a nivel internacional, empresas grandísimas, a la par de lo que es uno, ¿verdad? Pero esas experiencias, ese roce, conocer lo que ellos hacen, cómo lo hacen, fue sumamente valioso, y es parte de lo que queremos empezar a aplicar acá como estrategias de negocio, ¿verdad?, para el próximo año. Entonces ya estamos trabajando en lo que van a ser los servicios principales que queremos colocar y en qué mercados. Parte de eso es abrir también en México, en Panamá, que ya en la zona libre de Colón tenemos 2 clientes ahí, la Cámara de Comercio de Colón y una firma de abogados de hace 30 y algo de años son nuestros clientes allá, y por ahí también se vislumbran oportunidades interesantes para el próximo año. Bueno, y eso le ha permitido también proyectarse en lo que es mesa de negocios, donde ustedes han tenido mucha presencia. Sí, y eso a mí me encanta, andar en ese tipo de reuniones, sentarme con otros empresarios y ofrecerles los servicios, inclusive comentarles de qué es Pérez Celedón, y algunos no han venido. He tenido el gusto de que algunos, pues me alegró mucho ahora la noticia de que van a haber vuelos a la zona, porque hay clientes que me dicen, híjole, pero es que 3 horas en carro, y tal vez ellos tienen más cosas que hacer, entonces ahora con un viaje en avión vienen, conocen, y en la tarde se devuelven, y eso fue todo. Entonces, poco a poco también el entorno va siendo más propicio para la venta de servicios desde acá. La conexión de internet es bastante estable, la zona es bastante tranquila para trabajar, ahí donde estamos ubicados, que es en el Ollón, es sumamente tranquilo y agradable para la venta de servicios. Entonces, todo apunta a que sí, seguiremos haciendo crecer, si Dios lo permite, nuestra área digital en el 2016.
Bueno, Fabián, agradecerle en todo lo que vale la presencia esta tarde aquí en SN Sur Noticias. Encantado en saludarte y muchos éxitos para el 2016 que está a la vuelta. Franklin, más bien, muchísimas gracias. De hecho, usted es uno de nuestros clientes de hace tiempo, ¿verdad? Su canal siempre nos ha dado la confianza de poder servirles y desarrollar con ustedes estrategias conjuntas y desearles siempre éxitos. Veo que la empresa está creciendo, se renueva. Ahora vengo y hay gente que no conozco, antes a todos los conocí. Eso me parece también muy bueno. Y habla del trabajo que ustedes están haciendo. Gente nueva, dice usted. Sí, señor.